Abed White, me has buscado solo para luchar conmigo. ¿Qué significa esto? Lung Ho, puesto que eres el mejor alumno del templo de Shaolin, quiero ver si tu estilo de Shaolin es mejor que nuestro estilo de Budan. Shaolin y Budan son familia. ¡Calla! Has dicho Shaolin antes que Budan. Abed, es solo por la costumbre. Yo... Cuando hayas perdido la pelea conmigo, te prometo que dirás Budan. Y luego, Shaolin. Yo no puedo representar a Shaolin. Tú eres uno de los mejores alumnos de Shaolin. Cuando te haya vencido, iremos a ver a tu maestro Yeshen. Bien. En ese caso, dejémonos de charlas. Vamos, luchemos. La punzada de dedo de Shaolin. Abed, estás gravemente herido. Propongo que dejemos de luchar. Espera que aprenda el estilo Yin Yang. Entonces veremos lo que vale el Shaolin. ¡Atacadme! ¡Sí! Ah!
Maestro White, bienvenido. ¿Significa eso que queréis poner a prueba mi Kung Fu? Nosotros los ninjas de Yiho sabemos que no estamos a tu altura. Vamos, si fuerais tan malos no habría venido a visitaros, ¿no crees? Es verdad. Por favor. Por favor. Pasa. Siéntate. Gracias. Abed, tus Budan y tus artes marciales son famosos. Es un honor tenerte aquí. Los ninjas Jiho son admirados por sus hazañas en todo lo que hacen. Es una lástima que no estéis reconocidos por el mundo marcial. Abed, los ninjas Jiho han sido muy desafortunados. Tuvimos que hacernos asesinos a sueldo, ¿sabes? Cuando nuestros cuatro padres se rebelaron contra el imperio, todos tus compatriotas se opusieron a los ninjas. Y como consecuencia, todos nuestros mejores hombres fueron asesinados. Ahora no pensamos en conquistas. ¿Y si hubiera alguien en este país que os apoyase? ¿Cómo quién? Yo. Es fantástico. Hermano, si Abed está con nosotros, ¿quién se atreverá a oponérselo? Abed, por el bien de la construcción del Imperio Ninja, nuestras vidas están a tu disposición. ¿Pero cuándo piensas ayudarnos en esta empresa? En cuanto destruyamos el templo de Shaolin. Bien. Trato hecho. Bien. Bien. Trato hecho. Bien. Trato hecho. Trato hecho. Hermano Abed White, te saludamos. Por favor. ¡Más rápido! ¡Parad! Te saludamos, Abed White. Detrás de ti. Gracias. ¡Arriba! Xiaomei, ¿dónde está Lunho? Lunho ahora es un maestro. Nadie sabe dónde está. Hermano, por favor, ahora vete. ¿Te atreves a tratarme así? Tengo entendido que el templo Budan no admite alumnos extranjeros. Hermano, ¿eres un sacerdote o un luchador? Me temo que no sé cómo tratarte. Como el enemigo del templo de Shaolin. ¡Ah!
Dile a Yeshen que me entregue a Lunjo o destruiré Shaolin. Maestro Yeshen, ¿cuáles son tus órdenes? Abed White se ha aliado con los ninja para dominar el mundo marcial. Es algo muy serio. Yewin, ve a decirles a todos los maestros del mundo marcial que vengan aquí. Sí. Esto es como el caso de Yin Shan. Quebrantó las normas, es nuestra gran vergüenza. Ve y dile a Kofu Hajun que vaya al templo del oeste a mostrarle su kung fu y a expulsarle. Maestro, así lo haré. Pegar es besar. Desata la cuerda con cuidado. Aún está vivo. Reanimación manual. ¡Hermano! 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 Oh!
Luke. Wei Chen, justo a tiempo. Déjales marchar. Wei Chen, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, me han pedido que te escolte al Templo del Oeste. Ah, vayamos. Bien. No tenéis vergüenza. Venir a territorio Budán significa la muerte cierta para vosotros. Ah, id a decirle a ese viejo monje que ahora estoy con Abed White. El Shaolin no vale ni la uña de un dedo. ¡Chin San! ¡Avergüénzate! Has quebrantado las normas del templo. Estamos aquí para matarte. Ah, os ha enviado a luchar conmigo. Bien, adelante si tenéis valor. ¡Tú lo has querido! Cuidado, es venenoso. Oh,
Wei Chen, que se vaya. Déjale. No sé por qué debo dejarle marchar. Es alumno del maestro White. Si le seguimos, tendremos problemas con el maestro White. Hermano, hermano. Escuchad, Lun Ho ha irrumpido en el templo. Hermano, ¿por qué no intentaste detenerle? Dan, eso es asunto del maestro White. No nos incumbe a nosotros. Hermano, yo soy un bonzo. Así es, así que calla. Sí. Hermano, ¿dónde está el maestro? Practicando Kung Fu. Por favor, maestro. Levántate. Gracias. ¿Sabes lo que ha pasado en Shaolin? Desde luego que sí. También he oído que han invitado a los maestros de todas las escuelas de Kung Fu para conspirar contra ti. Eso es lo que esperaba. Deja que vean el templo de Shaolin, convertido en cenizas. Maestro. He oído que el emperador ha abandonado su palacio. Yo también lo he oído, pero me temo que no sé dónde está. General Shen, el emperador está en tu territorio y tú no lo sabes. Yo... Me han dicho que practica ritos para llegar al Nirvana. Quiero que te asegures de que llega. Sí. Salud. Salud, salud. Alteza, ¿otro brindis? Sí, bien, bien. Salud. Salud. Alteza, tenga, coma más. Bien. Vosotras, las chicas del sur, sois muy guapas. Me gustaría casarme con las dos. Oh, a mí no me gustaría. ¿Por qué no? Porque no nos veríamos nunca. Sí, ella es muy egoísta. Abishaban, ¿puedes darnos algo? Esperad un momento. Dales 10 monedas de oro. Sí. Pero, general, ¿por qué tienes que matarnos? Alteza, le pido clemencia por haber llegado tan tarde. Levántate. Gracias, Alteza. Quiero que investigues este incidente. Sí. Salud y larga vida a su Alteza. ¿Qué has averiguado? Alteza, eran del templo de Shaolin. ¿El templo de Shaolin? Sí, Alteza. El templo de Shaolin es muy famoso. Tiene muchos alumnos que están aprendiendo Kung Fu con fines dudosos. Planeaban asesinaros hoy. Alteza, los del templo de Shaolin han fallado, pero volverán a intentarlo. Entonces tomaremos la iniciativa. Rodead el templo de Shaolin. Matadlos a todos. No quiero sobrevivientes. Sí.
¿Quiénes son esos? ¡Alto! Era eso. ¡Al infierno! ¡Apaguemos el fuego! ¡Eh, vosotros, traed agua! ¡Id al pozo! ¡Cogedla del pozo! ¡Rápido, vamos! ¡Traed agua! ¡Rápido! ¡Agua! Hay muchos malditos ninja dentro. Sí, creo que nos han rodeado. Compruébalo. Lo comprobaré. ¡Maestro! ¡Los ninjas nos tienen rodeados! ¡Tenemos que huir! ¡Maestro! ¡No podemos huir! ¡Tenemos que defender el templo! ¡Nos destruirán a todos! ¡Es muy peligroso! ¡Luchemos! ¡Lucharemos otro día! ¡Antes debemos salvarnos! ¡Pero maestro! Ah!
Abed White. Desde tiempos inmemoriales, Shaolin y Budan han sido una familia. Cállate, viejo. Eso no son más que palabras. ¡Maestro! 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 He llegado tarde. Maestro. Debo defender el templo de Shaolin. ¡Felicidades! Abed White, has destruido completamente el templo de Shaolin. De ahora en adelante solo habrá Budan. No exactamente. Es Budan y los ninja. Porque sin la ayuda de los ninja, nunca habría intentado destruir a ese viejo cabeza de huevo. Es una lástima que algunos escaparan. Como Lung y el oficial Shong. Con ellos aún vivos, no podemos descansar tranquilos. Yo no me preocuparía. Se escondan donde se escondan, las encontraremos en muy poco tiempo. Oh. Bien, muchas gracias. Abed, en venganza del templo de Shaolin. De ahora en adelante dirás Budan y luego Shaolin. ¿No ha vuelto aún, papá? No te preocupes. Papá volverá muy pronto. ¿Por qué no vas a esperarle, eh? Xiaomin Lung, ven. Quiero que escondáis el manual de la punzada de dedo. Cuando haya crecido, llévaselo a los monjes de Shaolin para que puedan construir el templo. Lo haremos. No, Lung, no.
Ahora tengo que dejaros. Papá. Mamá. Voy a cumplir vuestro deseo. Haré lo que me pedisteis. Entregaré el manual a los descendientes de los monjes de Shaolin. Japao. ¿Tío? Padre. Japao, el estilo de toda la familia casi está a la altura de tu padre. Gracias por el halago, tío. Papá. ¿Y yo qué? ¿Tú? Oh, tú. ¿Maestra? Tú eres igual que el oficial, Sean. Maestra, no te excedas. Cuando yo tenía su edad, era mucho mejor. Vamos, Sean, con una pequeña alabanza se hace mucho camino. La maestra cree que somos buenos. Pues claro. No sois lo suficientemente fuertes para el maestro White. ¿Cómo lo sabes? Aún no nos hemos enfrentado a él. ¡Idiota! Luchar con el maestro White es cuestión de vida o muerte. Perder es morir. Seguid practicando. Sí, sí. Papá. Detrás de ti, por favor. Por favor. Siéntate. Gracias. Din y Ao parecen haber mejorado mucho en estos 3 años. Oficial Sean, has hecho un buen trabajo. Contamos con ellos para reconstruir Shaolin. ¿Cómo no iba a hacerlo? Dime, ¿has tenido noticias de otros sobrevivientes de Shaolin? Ni uno solo. El último informe que he recibido era el que decía que los ninjas del maestro White los habían eliminado. Hey!
Solo eran cuatro. Deben haber venido por casualidad. Sí, ahora debo irme. Oh, está bien. Maestra, si encuentras algún sobreviviente, por favor, infórmame enseguida. Por supuesto. Oficial Sean, cuídate. Y tú también. Papá. Tío. ¿Quiénes eran esos? Eran ninjas de Jinjo. Son asesinos que el maestro White trajo de Japón. Ah, no eran nada especial. Windin, Japao, estos solo eran pólvora. Aún no habéis visto un verdadero combate ninja. No está mal. El entrenamiento va bien. Podemos hacer nuestra jugada. No es este el momento. Hermano, no podemos esperar. El viejo lo descubrirá. Pero aún no lo ha descubierto. Continúan como en los últimos 10 años y no nos descubrirá nunca. Sí. Sí. Maestro, algunos hombres de la escuadra Sur se están rebelando. ¿Eh? Hermano, ve a comprobarlo y trae otra chica para el viejo. Sí. Hermano, ¿crees que el viejo habrá perfeccionado su kung fu? No lo sé. Pero tiene más chicas y pronto no podrá luchar contra nosotros. ¿Qué ocurre? No irás a faltar a tu promesa, ¿verdad? Claro que no. Abed, yo nunca faltaría a una promesa. Eres una chica lista, no te preocupes por nada. Esta pequeña técnica no te matará. Confía en mí. Ajá, esta es perfecta. El viejo se pondrá chocho con ella, ¿no creéis? Sí, es estupenda. ¿Qué queréis? ¡Ven con nosotros! Sabe kung fu, aún mejor. ¿Quién eres tú? Soy Fun Ho Mei, la abadesa. Oh, ven tú también. Bien. Gracias por
por salvarme. Oh, maestra. Prepara una habitación. Se quedará con nosotras. Sí. Siéntate. Deja tus cosas, bebe un... ¿Conoces a Lung-ho? Debes conocer los estrechos lazos que había entre Xiaomin y Shoumei. Tu mano te ha delatado. Eres Xiaomin Lung. Así es. De hecho, Lung-ho es mi padre. Oh, ¿dónde está ahora? Mi padre murió hace 10 años. Oh. Maestra. La punzada de dedo de Shaolin. Exacto. Mi padre me hizo prometer que se la daría a un tal tío Sean. Iremos a verle mañana. Vive solamente a 5 millas de aquí. ¡Eh! Oh, perdón, maestra. ¿Qué haces aquí? ¡Vuelve al trabajo! Sí. Bien, lo has hecho bien, muy bien. Te debo mucho. Me prometiste que me convertiría en abadesa. ¿No lo habrás olvidado? Espera que muera Fumei. Entonces ocupará su lugar. ¿Me lo prometes? Claro que sí. ¿Cómo iba a mentirte? Por favor. Disculpadme, os he hecho esperar. Vamos, ¿cómo puedes decir eso? Es nuestro deber esperarte. Vosotros tres me habéis ayudado mucho. Y si el templo de Budan es ahora el primero del mundo marcial, es gracias a vuestra ayuda para destruir el templo de Shaolin. Abed, eres muy amable. Nosotros también queríamos matar a los monjes Shaolin. Lástima que no pudiéramos acabar con los supervivientes. Es verdad. Pero la peor es la abadesa Fung Homei. Es una verdadera señora, muy buena. Recogió a los sobrevivientes del templo de Shaolin y les dio cobijo. Abed, no será necesario que te ocupes tú de ella. Nos encantaría hacerlo nosotros. ¿Por qué? La última vez que salí a cazar chicas para ti, ella me lo impidió. Hermano, si no pudiste con ella, cállate. Abed, esto es algo entre nosotros y Fung Homei. Deja que nos encarguemos de ella. Bien, me gusta vuestro entusiasmo. Acaban de decirme dónde vive. Así que ya es hora de matarla. Es estupendo. Le enseñaremos lo que somos realmente los ninja. No volverá a ver la luz del día. Bien, os doy las gracias a todos. Gracias a ti. Ahora no puedes escapar. Mia, wow. Hey, wow. Protegete a Min Lung. Sí, sí. No podrán protegerla. Thank you.
encontrado el manual de Shaolin. ¡Mia Wow! ¿Tú? ¡Alto! Muestra más respeto por la favorita de Abed White. ¿Ella la favorita de Abed White? Así es. Lo que significa que la favorita anterior debe morir. ¡Mia Wow! ¿Estás con Abed White? Sí. Entonces debo matarte ahora mismo. ¡Mia Wow! Escucha. No tendrás una muerte fácil. Habla por ti, mujer. ¡A por ella! ¡Maestra, cuidado! Señorita, señorita. ¿Qué crees que debemos hacer? Que recupere la respiración. ¿Te apellidas Lung? Así es. Oh, ¿no eres tú el que llamaban Tío Song? ¿Tu madre? Murió. ¡Maestra! 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 Maestra Fumei, vengaremos tu muerte. Tío Song, esta es una de las últimas pociones de mi padre para sanar. Pero también da fuerza. Bien, chicos, podéis descansar. Tío, me duelen tanto los dedos que casi no los siento. Sí. De todos los estilos de lucha de Shaolin, la punzada de dedo es el más potente. Los monjes de Shaolin siempre lo han practicado. Sois muy amables conmigo. ¿Y otras? Un poquito más, por favor.
Así está bien, basta, basta. Muy bien, gracias. Es muy agradable. Sí, realmente agradable. ¿Eh? Por favor, siéntate. Sí, sí, por favor. Brindemos, brindemos por la joven mujer del maestro, ¿eh? Sí, sí. Salud, salud, salud. Se lo debo todo a la generosidad de Abed White. Nunca, nunca podré agradecérselo bastante, por mucho que lo intente. ¿Te dijo esa mujer dónde está el general Sean? Oh, no. ¿No? Pero iba vestida de campesina. Yo diría que estaba por aquí cerca. Organizaremos partidas de búsqueda en un radio de 100 millas. No podrá escapar de nosotros. Os doy las gracias por vuestra ayuda. Sí, brindemos a Beth Guay. Oh, sí, sí, gracias. Sí, gracias. Abed, ya te hemos robado demasiado tiempo. Con tu permiso, nos iremos. Sí. Adiós. Adiós. Creo que es hora de que te lleve a tu habitación. ¿Verdad? Abed White. Conseguiste sobrevivir. Hoy vengaré a mis hermanos de Shaolin. ¡Papá! 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 ¡Dejadme! ¡Iros! ¡No! ¡Yo no me voy! De todos modos, no podrías. ¡Dejadme! ¡Marchaos de aquí! ¡He dicho que no me voy! ¡Lucharé por ti! ¡Espera! ¡Espera, Windin! ¡Windin! ¡Papá! ¡Windin, vete de aquí! ¡No me voy! ¡Pelearé! ¡No, Windin! Tranquilos, moriréis todos. ¡Se acabó, Shaolin! Escúchame, Windin. Si no te vas, te repudiaré como hijo porque te niegas a obedecerme. ¡Papá! ¡Vete! ¡Papá! ¡Tío Song! ¡Marchaos! ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Papá! No se irá nadie.
Wimblin, debes vengar a tus hermanos, Shaolin. ¡Véngalos! 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 ¡Wimblin! ¿A dónde vas? ¡A cumplir mi venganza! ¿Cómo vas a poder tú solo? No te gustará lo que voy a decir, pero si Tío Son no pudo vencer a Beth White, ¿cómo vas a poder tú? ¡Ve, anda, ve! ¡Widin, vuelve! Puede que no te importe, pero si a Beth White te vence, todos los hermanos Shaolin, tu padre, mi padre y el maestro Yechen habrán muerto por nada. Además, con todos esos ninja, ¿cómo vas a poder? Podemos entrenar más. Bien, practicad los dos. Yo voy a recoger una sierra. ¿A dónde quieres ir? ¡Debo salvar a Xiaomin! No puedes ir. Si lo haces, morirás en vano. No estás preparado para vencer. Japao. No arriesgaré mi vida. No hasta que perfeccione la punzada de dedo. Entonces me vengaré. Bien. Vamos. Habla. ¿Dónde están? ¡Vete al infierno! ¡Ya basta! Te haré hablar. No podrás. Resistiré las torturas. Te aliaste con los ninjas. Cometiste un gran error. Dime por qué lo hiciste. Deja de hablar. Desde los tiempos de tu padre, todos los Shaolin, jóvenes y viejos, desde siempre, han sido mis enemigos. ¡Calla! Tú no mereces pronunciar su nombre. Ellos eran leales y valientes. Tú eres todo lo contrario. Lo que hiciste es imperdonable. Ya basta. Calla o te corto la lengua. No le tengo miedo a morir. Y mucho menos a ti. Anda, a ver qué trucos se te ocurren. Sucio asqueroso. Mátame ya. Thank you.
resisto. Señorita Lung, soy yo. Miau, ¡oh! Min Lung, mírame bien. Si adecuai te hace como suele, dentro de un mes estarás como yo. ¿Y qué quieres? Ayudarte a escapar de aquí. No me mientas. Te digo la verdad. Ese viejo pervertido está ahora con otra chica. Es tu oportunidad de escapar. Deseo que me equivoque. Traicioné a Heihua y a mi maestra. Y ahora me encuentro así. No puedo negar mi culpa. Así que lo único que quiero ahora es destruir a ese bastardo. Vete de aquí. Toma, coge esta carta. Dentro hay una información vital. Dásela a Widin y Japao. ¿Y tú? Yo tengo otras cosas que hacer, pero gracias por pensar en mí. Ahora vete. Y ten cuidado. ¿Te ha dolido? Disculpad, ¿conocéis a Min Lung? ¿Dónde está? Ha dicho que pronto os veréis. Ha descubierto los secretos del Kung Fu de Abed. Está todo en esta carta. ¡Ahora nos vengaremos! ¡Vamos! ¡Ah!
Tú ve por ahí, yo iré por aquí. Bien. Sí.
está Abed? ¡Búscale tú! ¿Dónde está Abed? En el valle. En el valle. Querida, si no quisiera que ellos me hicieran el trabajo sucio, mi Awa no te habría dicho nada. ¿Tú? Hemos vuelto, traidor. Para liberar al mundo de ti. Debo daros las gracias a vosotros por haberme liberado de esos ninja. ¡Vete al infierno! ¡Usad la punzada del dedo de Shaolin! ¡Ah!
almohada. ¡Min Lung, corre! ¡Es la hora de la venganza! ¡Ven!